Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en casinometro.com. Mucho más que un casino. Seguimos con más de Puerto Rico Gana y llegó el momento de nuestra buena gente de Nuke University. Oye, ¿eres de los que quiere trabajar por su cuenta y tener su propio negocio? Sabemos que tienes el talento. Nosotros te ofrecemos las herramientas para lograrlo. Estudia una carrera online con el líder Nuke University, división online, estudia un grado asociado, bachillerato, maestría, con la flexibilidad que necesitas, profesores de alto nivel académico disponibles para ti y una plataforma llamada Canvas, user friendly, emprende, progresa. Nuke University, división online. Entra ahora y oriéntate en online.nuke.edu. Bueno, yo tengo aquí ya los participantes preparados. Luis, vaya al micrófono. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde nos visita? De Aguabuena. De Aguabuena, la clase graduada de Aguabuena. Muy bien. Y por acá tengo el otro caballero, Ángel, al micrófono. ¿Está bien? Todo bien, está bien. ¿De dónde nos visitas? Desde Mayagüez. ¿Desde Mayagüez con la clase? Sí. Muy bien, la clase Mayagüez, ¿está por ahí? Bueno, muchachos, ustedes tienen el juego que no se caiga. Van a tener el tiempo en pantalla, 45 segundos. Y el que haga la torre más alta con una sola mano se lleva $200 gracias a Nuke University, JD. Estudia una carrera corta como técnico de construcción, handyman. Bueno, preparado, muchachos. Ángel, Luis, que no se caiga ya. La torre más alta gana. Vamos a ver quién hace la torre más alta. Ahí va, ahí va. Ángel versus Luis, señores y señores, que no se caiga. ¿Quién se lleva el dinero? Gracias a Nuke University, división técnica IBC. Están fajados ambos muchachos. Ahí 30, 30 segundos. Vámonos, vámonos. Sigue avanzando, vámonos. El tiempo, señores y señores. Vamos a ver. Sigue. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no se caiga. Está de lado. Cuidado. Quedan 20 segundos, Alex. Se está acabando el tiempo. Queremos velocidad. Queremos velocidad. Queremos velocidad, velocidad, velocidad. Vamos a ver. Se acaba esto, señores y señores. Se lo lleva Ángel, se lo lleva Luis. Quedan 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 y 1. El ganador es Ángel. Se llevó los $200 gracias a nuestra buena gente de Nuke University. División técnica IBC. Bueno, ya yo estoy preparado. Nos vamos a la parte posterior. Nos vamos con la carrera de Neverita. ¿Están preparados por ahí los muchachos? La carrera de Neverita ya está preparado. Y allá está Finito. Finito, vamos a conocer las yoquetas y los yoquis. Adelante, primera participante. Su nombre. Nuestra primera yoqueta. ¿Qué digo? ¿Su nombre? Yexaira Marichal, la presidenta de Abrum. Yexaira, ¿de dónde vienen? De Mayagüez. De Mayagüez, la gente de Mayagüez, muy bien. ¿Y cómo se llama su yegua caballo? Se llama Coco. Coco. Tiene historia, tiene historia. ¿O Coscu de Cosculluela? Es que mi novio se parece a Cosculluela y cuando es chiquito... Ajá. Desde prr, chiquito le dicen. Ah, pues montate. Prr, ese, ahí está. Bueno, montate en Coco, dale. Próxima. Próximo. Su nombre, mi amigo. Ixel Toro. Ixel, ¿y cómo se llama su yegua caballo? Pues se llama Obito. ¿Cómo se llama? Huguito. Obito. Obito. ¿Por qué se llama Obito? Ah, por un amigo mío. Por un amigo de él. Está bien, pues montate ahí en Obito. Próximo. Héctor, ¿cómo está? Héctor. Héctor, ¿de dónde vienes? De Aguabuena. De Aguabuena. Héctor, ¿cómo se llama su yegua caballo? Bimbo. Bimbo. ¿Y por qué se llama Bimbo? El perro de la escuela que se llama Bimbo. ¿El qué? El. ¿Cómo se llama? El perro. El perro de la escuela. Ay. El perro de la escuela, está bien. Yo me asusté de momento, yo entendí al director de la escuela. ¡Qué nervios! Yo dije, ay, este lo van a colgar. Bueno, nos vamos, no. Angie, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama tu yegua, caballo? Loca. ¿Loca? Pues sí. Nada, móntate ahí en Loca. Bueno, muchachos, yo tengo, gracias a nuestra buena gente de DirecTV, $200. El ganador se lleva $200.
Mira, que nadie se aburre con DirecTV, porque DirecTV están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Mira, servicios HD, DVR para que veas y grabes tus programas favoritos, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto por $50 con IVA incluido, precio fijo y sin sorpresas en tu factura. Además, instalación en 48 horas garantizado. Hazme caso, llama hoy al 787-620-5220. Bien fácil, llama hoy 787-620-5220, 620-5220 y disfruta de DirecTV. Y mira quién está ahí, señoras y señores. Este sí que sabe, señoras y señores. Directamente del hipódromo, Moncho Núñez, el father de Lover Boy. Dímelo, Moncho. Buenas noches, Ale. Llegó el momento, las carreras de las neveritas. Y aquí está el arma secreta de DirecTV. El control remoto que te pone al día. Esto es un éxito. Claro. La programación en vivo de Telemundo, usted le da para atrás, lo pausa, va al baño, vuelve para atrás, le da play. Eso es un éxito. Vamos a hacerlo, Moncho. El que gane se lleva los $200. Eso es correcto. Están cuadrando. Nos vamos a la una, nos vamos a las dos, a las tres. ¡Nos fuimos! ¡Uy! ¡Nos fuimos! En esos primeros metros está tratando de irse Bimbo. Defede a medio cuerpo para el segundo. Se está colocando Obito. En el tercero está dentro Coscu. Faltando 175. Bimbo sigue dominando por un cuerpo. Obito para el segundo lugar. Viene con fuerza. Se coloca a medio cuerpo. Se está cerrando la carrera. Obito ataca. Mantiene medio cuerpo. Bimbo. Se acercan a la meta. Bimbo despega a medio. Obito ataca. Se cayó Bimbo. Está ganando Obito. ¡Qué clase de carrera! Victoria, Obito, y esto lo vamos a tener que ver, Alex. Espera, esto hay que verlo, esto hay que verlo. Ese hombre se cayó faltando nada para ganar la carrera, chicos. Para estar claro, sí, Moncho, sí, dime. El que gana la carrera es, obviamente, el que llegue en el caballo, ¿verdad? El que esté arriba en esta ocasión fue Obito, el que estuvo ahí. Pero yo quiero verlo porque creo que estuvo bien interesante. Lo voy para atrás, lo voy para atrás con el control de directo. No se rían, mi gente. Ahí. Mira, venía con ventaja de medio cuerpo. Ahí viene Obito cerrando. Faltando como 25 metros. Aquí es que da un traspié y se va por encima de su ejemplar. Ahí perdió contacto y llegó a tiempo Obito. O sea que el número 2, Obito, fue el ganador. Eso es correcto. Ixel. ¿Ah? Ixel. ¿Qué pasó? Mira, Ale, resbaló en la última curva. Ganó en la última curva. Ese hombre no puede respirar, así que Obito se ganó $200. ¡Felicidades, Ixel, con Obito! Se llevó los $200. ¿Qué pasó, productor? Íbamos a hacer algo, pero lo cambié. Ajá. Recién, que quería ser parte y quería ser parte de los demás. Sí. Porque me llegó un video. Ajá. Que es bien importante, bien Dale. Importante. Eso es que mi mamá termina el tratamiento. Tu mamá, Adolfo, estaba en Argentina y estaba en unos tratamientos fuertes durante todos estos meses. Todo el año yo. Sí. Esa campana significa que es free cancer. Tamara, Adolfo, tu mamá va a estar bien. Free cancer. Mamá en la Argentina. Lo logramos y vamos a seguir para adelante. Nos alegramos mucho, Adolfo, qué bueno. Recién recibido. O sea, hace unos minutos tocó la campana. Free cancer, en nombre de papá Dios. Amén. Y va a seguir así. Y va a seguir así. Y lo declaramos en el nombre de papá Dios. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico ganó su vaya, Adolfo. Vamos allá.